Muy buenas tardes. Un saludo muy especial, doctor Ciro. Estamos muy complacidos de tenerlo a usted en la tarde de hoy en nuestro Andesco Talks. Aquí hemos abierto el espacio para los gerentes y todas las personas que están vinculadas al sector empresarial y que han vinculado sus empresas al sector de los servicios públicos. Pero usted, que es uno de los congresistas que ha brillado por su trabajo legislativo, lo hemos invitado porque sabemos la importancia que tienen las próximas elecciones del 13 de marzo. Es fundamental que la gente vote, que tome una buena decisión y que le demos la oportunidad a las personas que han venido cumpliendo ese objetivo. Por eso hemos hecho esta participación, ya hemos tenido senadores, representantes y personas que realmente, como lo he dicho anteriormente, han cumplido con su función legislativa. Para mí es un orgullo que esté usted con nosotros y que hoy participe, como lo ha hecho de manera muy importante en el Congreso de Colombia, para todas las actividades del sector TICS y el sector empresarial colombiano. Así que bienvenido y cuente con el respaldo de la gente que sabe que el que trabaja bien tiene derecho a ser recompensado en el Congreso de Colombia. Gracias. Ya. Gracias a nuestro presidente Camilo Sánchez, soy Olga Lucía Gómez, gerente de estudios legislativos de Andesco. Agradecemos a nuestro invitado de hoy por compartir la conversación que tendremos, en especial por su gran conocimiento en los temas de servicios públicos domiciliarios y en tecnologías de comunicación y de información. El representante Ciro Antonio Rodríguez Pinzón es en la actualidad representante a la Cámara por el Departamento de Norte de Santander. Oriundo del municipio de San Calixto, de Norte de Santander, ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, especializado en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y de gestión de entidades territoriales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con un magíster en Derecho de las Telecomunicaciones, también de la Universidad Externado. Como ingeniero electricista, ha dedicado su tiempo a trabajar en proyectos de electrificación rural en Ocaña. El doctor Ciro Antonio fue senador de la República para el periodo constitucional 2002-2006 y ha sido integrante de la Comisión Sexta. Desde allí ha sido su presidente y vicepresidente, en el cual ha tramitado proyectos relacionados con sectores de servicios públicos y de las comunicaciones. De sus logros profesionales y congresionales, podemos resaltar que fue fundador del Sistema de Televisión Comunitaria de TV San Jorge y del Sistema de Televisión de Suscripción INGEPEC Limitada. Fue fundador del canal local de televisión de TV Ocaña. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a nuestro espacio al representante Ciro. Le agradecemos también a nuestros directores de la Cámara Jurídica, el doctor Juan José Fuentes, y nuestro director de la Cámara de TICS, el ingeniero Alberto Solano, que orientarán esta conversación. Buenas tardes y bienvenido, doctor Juan José Fuentes. Buenas tardes, Olga. Representante Ciro, muy buenas tardes. Bienvenido a este conversatorio sobre los temas de competitividad y gestión de las empresas de servicios públicos domiciliarios y TIC. Queremos aprovechar la oportunidad de compartir este rato con usted para preguntarle, ¿Colombia es un referente internacional en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y las TIC a partir de un modelo que está basado en la competencia entre empresas públicas, privadas y mixtas? En su opinión, ¿qué ventajas tiene para el consumidor la aplicación y el desarrollo de ese principio de la libre competencia en este sector? Muy buenas tardes, me alegra mucho saludarlos y agradecerles por esta importante invitación de doctor Juan José, al doctor Camilo, la doctora Olga Lucía y todo este importante gremio que representa todo este sector de los servicios públicos domiciliarios y de TIC.
La prestación de los servicios públicos y especialmente los domiciliarios están enmarcados dentro de nuestra Constitución. Yo creo que es de los pocos países que tienen los principios por los cuales se debe regir la prestación del servicio, los servicios públicos domiciliarios en la Constitución. Y eso tiene su origen debido casi que a la gran crisis que existía en los años 80 y principios de 90 en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Quizás era el problema más sentido que había, uno por la baja cobertura y lo otro el gran costo que esto le acarreaba al presupuesto nacional. Y de ahí parte precisamente esa política que se empieza a construir a partir de la Constitución de 1991, que la establece en dos sentidos. O sea, no le quita la función social, eso de cristalizar el bienestar social, y le deja el otro aspecto, que es el aspecto económico, como un principio fundamental en la prestación de los servicios públicos. Y este aspecto económico tiene su base fundamental en el artículo 333, que es el de la libre empresa, el de la competencia, y esto hace que la prestación de los servicios públicos en nuestro país, estos de características prestacionales, empiecen precisamente a prestarse en un régimen de competencia donde todos sus principios están establecidos desde el artículo 365 hasta el 370 de nuestra Constitución. Y esto pues ha permitido principalmente aumentar la cobertura, hacer unas grandes inversiones que se han hecho en materia de servicios públicos en todo nuestro país, y empezar a prestar estos servicios con calidad y eficiencia, y de la misma manera a costos razonables. Y que las empresas precisamente se les garantizara esta recuperación de costos y que lo prestaran en un escenario de libre competencia, que yo creo es un gran avance en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y es una estructura jurídica que nosotros debemos cuidar. Si nosotros sabemos que hoy en día por muchas circunstancias hay unas tendencias un poco populistas, o quisiéramos nosotros que este tipo de prestación de servicios en su prestación se asimilaran, por ejemplo, a la educación o a la defensa, que son totalmente gratuitos y a cargo del Estado. Y a veces hay unas tendencias que quisieran que esta prestación de servicios también volvieran a esa estatalidad y a la gratuidad. Y creo que lo que ha permitido, por el contrario, prestarlos en unos escenarios de alta calidad y de precios razonables, es este componente de competencia, el régimen de competencia por lo cual se rigen estos servicios públicos domiciliarios. Muchas gracias, doctor Ciro. A propósito de esa explicación que usted acaba de dar, hay otro principio fundamental consagrado en la Constitución Nacional que plantea que los servicios públicos domiciliarios en Colombia deben cumplir con el principio de eficiencia económica, y particularmente para el caso de las tarifas de los servicios públicos, el criterio de recuperación de costos. Sin embargo, hemos notado con cierta preocupación en el gremio que en ocasiones surgen ciertas iniciativas legislativas que parecerían querer desconocer esos principios, el principio de eficiencia económica y el principio de recuperación de costos. ¿Qué opinión le merecen, doctor Ciro, ese tipo de,
de iniciativas que a veces sí tienen como ese tinte populista, pero no son consistentes con lo que consagra nuestra Constitución. Sí, como usted lo dice, doctor Juan José, primero son propuestas que no están dentro de nuestro marco constitucional, y eso además tiene un elemento de inequidad. Cuando nosotros pretendemos o hacemos legislaciones que tienden, por ejemplo, en proyectos que se han venido presentando, que la reconexión no se cobre, o que cualquier otro elemento de la prestación del servicio no se cobre, precisamente por este principio de recuperación de costos, que es un principio constitucional. Y el otro, el mismo también del artículo 333, que usted no puede obligar a una empresa a pérdidas, a que preste un servicio a pérdida. Entonces, cualquier elemento que usted le coloque, que tenga el elemento de gratuidad en la prestación del servicio, irá a cargo del Estado, porque es el único el que debe y el que puede responder por cualquier prestación gratuita que se genere. Y si usted lo hace de manera general, también está en contra de otro principio fundamental, que es el principio de la solidaridad y de la redistribución, porque si usted a todos les cobra un igual o les genera el mismo beneficio, sea de ingresos altos o ingresos bajos, está generando precisamente una gran inequidad. Por eso la misma Constitución establece estos principios. Por eso nosotros creemos que la mejor forma de lograr pues un alivio y debe ser a los sectores de menores ingresos, lo establece la misma Constitución, que es a través de los subsidios, de tal forma que genere un mayor subsidio a los estratos más bajos. Y los estratos altos debe generarles un sobreprecio para que cumpla precisamente este principio de solidaridad y redistribución. Cualquier iniciativa legislativa en este sentido pues no va a tener ninguna base constitucional, y creeríamos en nosotros que son pues iniciativas que la Corte se ha pronunciado en diferentes oportunidades, que no tienen la base constitucional para que se presenten este tipo de iniciativas. Muchas gracias, representante Ciro. También dentro del propósito de promover la competencia, se ha establecido por parte de la ley 143 de 1994 la regla de que todos los actos y contratos que celebran las empresas de este sector se rigen por el derecho privado. Pero en ocasiones vemos no solo iniciativas de carácter legislativo, sino también actuaciones de ciertos órganos de control, de las autoridades y de los mismos funcionarios judiciales, orientadas a enmarcar la actuación de las empresas de este sector dentro de las reglas de la administración pública, o aplicables a la administración pública, y particularmente a aquellas actuaciones que se rigen por el régimen de contratación pública. ¿Qué opinión le merecen estas actuaciones e iniciativas que de alguna manera no son consistentes con esa regla de la ley 142 que ampara los actos de carácter contractual y precontractual de las empresas de servicios públicos domiciliarios en el derecho privado? Sí, Molio, eso es en la misma tendencia que uno ve de la estatización de los servicios públicos domiciliarios. Yo creo que
precisamente lo que hace el constituyente del 91 al agregarle el aspecto de competencia y de principio económico a la prestación de los servicios públicos, es que lo deslinda precisamente del derecho administrativo y lo vincula más a un régimen privado, un régimen de competencia. Creemos que esto, por el contrario de generar una mejor prestación de los servicios, es agregarle unos elementos de ineficiencia que no es propia de una prestación de estos o de unas empresas con esta característica prestacional. Yo creo que pues se asemeje más a la precisamente a lo que es una empresa privada, la libertad de empresa, se pueden generar mayores eficiencias. Si bien es cierto, seguramente hay que generar un mayor control sobre las inversiones que se generan en las empresas de servicios públicos, porque esto es un componente tarifario que va a cargo de los usuarios y son las inversiones que hacen las empresas, pero deberían tener un control sobre que estas inversiones realmente se hagan y se hagan de una forma eficiente, en vez de generar estas cargas adicionales que a veces se le quieren generar, para que quieren ser prácticamente manejadas como si fueran recursos públicos y que tuviera todo el mismo procedimiento de cualquier inversión de obra pública. Yo creo que la eficiencia y la celeridad que se le han hecho a las inversiones, precisamente que se manejen dentro del régimen de como si fuera una empresa privada, y esto le ha permitido que tanto empresas que tienen las características estatales o son propiedades de entidades territoriales puedan ellas competir con empresas que sean totalmente privadas, porque tienen y se equiparan en el régimen en su prestación y en su operatividad bajo las mismas condiciones. Gracias, representante. Y dentro del propósito de crear condiciones favorables a la competitividad del sector, se habla en ocasiones de la posibilidad de otorgar, por virtud de la ley, incentivos de carácter tributario. ¿Qué tipo de incentivos, y si usted está de acuerdo con esta política, considera que podrían implementarse y otorgarse en este sector? Bueno, en algún tiempo habían los incentivos del impuesto de renta. Yo creo que hoy tocaría revisarlos muy bien el país, la situación que hoy tiene en materia de déficit fiscal es alto. Yo creo que aquí hay que empezar a mirar realmente con la visión de país qué tratamientos se podrían dar para generar algún tipo de incentivo. Entonces, aquí hay que recordar que la carga en materia de subsidios es alta para el presupuesto nacional, para servicios de energía eléctrica y gas supera los 4 billones de pesos anuales. Entonces, a mí me parece que hoy pensar con la situación fiscal de nuestro país en un incentivo adicional, seguramente presupuestalmente o en su capacidad de la nación, no va a ser tan fácil pensar en un tipo de iniciativa de esta naturaleza. Sabemos que durante su tránsito por el Congreso de la República, usted ha apoyado los temas de electrificación rural para miles de familias en la provincia de Ocaña. Con miras al próximo periodo legislativo, ¿qué proyección ve usted especialmente para el departamento de Norte de Santander en la prestación de estos servicios de energía y de gas? Bueno,
A principios de los años 2000, la cobertura en materia de energía eléctrica, principalmente en los sectores rurales, era muy baja. Por ejemplo, el norte de Santander oscilaba entre el 35-40%, y por eso, una vez estamos en el Congreso de la República, nosotros impulsamos una iniciativa que fue la creación del Fondo para la Energización de los Sectores Rurales. Esto le ha permitido al país avanzar en materia de cobertura significativamente. Por ejemplo, en Norte de Santander nos ha permitido con este fondo, apoyado además con recursos de regalías y algunas cofinanciaciones por parte de los gobiernos departamentales y municipales, hoy tener coberturas cercanas entre el 95% y algunos ya municipios con el 100% en materia de energía eléctrica en los sectores rurales. Pues nuestro gran objetivo, y así está trazado, ojalá para el 2022, es que podamos tener en el sector rural ya unas coberturas muy cercanas al 100% para todo el departamento norte de Santander. Seguramente el crecimiento poblacional y habitacional pues genera otras necesidades, pero estar muy cercano a esta cobertura universal en los sectores rurales. Ahora, con esta tendencia de buscar energías alternativas, creemos nosotros que ya en los sectores muy alejados, donde no es eficiente la conexión al sistema interconectado nacional, vale la pena promover mucho más estas energías alternativas, especialmente la energía solar, para los sectores rurales, ya sea también no solo en las zonas no interconectadas, sino en las zonas interconectadas. Creo que es un sistema que hoy ya ha llegado a unos precios que son que tienen ya unas economías que nos permite a nosotros competir fácilmente con el sector o con la conexión al sector interconectado, con los beneficios para el usuario, sobre todo la gratuidad de este tipo de energías que se prestarían a un menor costo en los sectores rurales. Muchas gracias, doctor Ciro. Seguramente ese tipo de proyectos va a demandar un mayor volumen de recursos de carácter fiscal, aportes financieros de entidades territoriales, en fin. ¿Qué piensa usted que podría ser, digamos, los mecanismos de financiación orientados al desarrollo de ese tipo de proyectos? Este tipo de proyectos, pues hoy en día existen realmente varios fondos que nos permiten a nosotros tener unos recursos para este tipo de proyectos. Y en la pasada ley de transición energética se le dio un mandato al gobierno nacional que unificara estos fondos, el FAER, el FASNI, el mismo FOES, de tal forma que se pueda crear unas mayores eficiencias y que busque sobre todo el aumento de estas coberturas, y que tenga un casi que una prioridad mirar este tipo de energías alternativas, con miras también al propósito que tiene el gobierno nacional de transición energética y de disminución de los gases de efecto invernadero. Creo que es una forma de empezar a cumplir esos objetivos, principalmente con esta ley de transición energética y la ley de acción de cambio climático. Genera estas tendencias que además de generar unos beneficios en la mitigación del cambio climático, también empiezan a generar unas mejores eficiencias y una disminución en los costos de la prestación del servicio. Muchas gracias, representante.
Y tengo una última pregunta, una última inquietud desde el lado jurídico y de carácter transversal antes de darle paso a nuestro colega director de la Cámara de TIC, y es la siguiente, doctor Ciro. Otro de los pilares fundamentales de este sector es el esquema de financiación de subsidios y contribuciones que opera en el sector, que ha demostrado ser muy eficiente en la medida en que implica la participación general de la ciudadanía y de la ciudadanía de mayores ingresos para contribuir a la financiación de la prestación de servicios de la población más desfavorecida. Pero este esquema ha encontrado un escollo y es el desbalance que de manera frecuente se presenta entre, digamos, el valor de los subsidios a financiar por parte del presupuesto nacional y la apropiación de esos recursos en el mismo presupuesto, de tal suerte que es recurrente ese déficit presupuestal o ese faltante orientado a cubrir los subsidios que no financian las contribuciones de los usuarios de mayores ingresos. ¿Qué piensa usted que podría hacerse para asegurarle a las empresas del sector que siempre van a poder contar con esos recursos por parte del gobierno nacional, de los recursos provenientes del presupuesto, para que no, en nuestras empresas no se vean siempre ante el riesgo latente de que no van a encontrar el repago o la financiación de ese componente de los subsidios? Sí, ahí hay que hacer realmente un cambio, un análisis en la forma. Yo creo que la estratificación como se viene aplicando está generando precisamente esta problemática, con graves problemas de exclusión de algunos sectores que necesitan realmente el subsidio, y otro más relevante es el de inclusión, que se incluye muchas personas que no necesitan el subsidio y por su forma quedan favorecidas de este subsidio. Por ejemplo, en materia de subsidios, cerca del 90% de los usuarios reciben algún tipo de subsidios, y yo creo que aquí hay que revisar muy bien este aspecto, de tal forma que se beneficie, que haya una mayor focalización de estos subsidios, que se beneficien quienes realmente lo necesitan. Inclusive yo creo que podemos avanzar a lo que siempre se ha hablado, a garantizar un mínimo vital a un sector de población que hoy no tiene la prestación de los servicios públicos porque no tiene esa capacidad económica, y buscar que un mayor número de usuarios que tienen la capacidad económica puedan entrar a contribuir precisamente para lograr equilibrar un poco más las contribuciones y los subsidios, y que no todo termine a cargo del presupuesto nacional, porque esto tiene una problemática adicional. Si bien hasta ahora el presupuesto nacional ha tenido cómo responder a estos déficits que se presentan anualmente a través de adiciones presupuestales, puede llegar un momento en que el gobierno no tenga realmente los recursos para realizar esas adiciones presupuestales, y podría inclusive entrar en riesgo la misma prestación del servicio, porque pues si a las empresas no se les paga, no tienen cómo prestar los servicios. Entonces yo creo que esto es realmente algo necesario, que hay que entrar a revisarlo. De la misma manera, como en la misma ley de transición energética, también se creó ahí un artículo donde se le delegan al gobierno, y principalmente al Ministerio de Minas, entrar a modificar y mirar cómo realmente genera una mayor focalización de este tipo de subsidios para lograr una mejor prestación de los servicios. Creo que es algo necesario y algo urgente que hay que hacer en, en,
en este sector, en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Muchísimas gracias, representante, y creo que estamos muy sintonizados con esa iniciativa, con el enfoque de su respuesta y la importancia que tendría para Colombia un cambio en el esquema de focalización de los subsidios para que realmente estos lleguen a las personas que verdaderamente los necesitan y se pueda de esta manera asegurar la existencia de recursos públicos para la prestación a la población más vulnerable. Bueno, quiero a nombre de la Cámara de Asuntos Jurídicos de Andesco agradecerle por esta conversación, por sus respuestas, y le voy a dar paso a continuación a nuestro director de la Cámara de TIC y Televisión, que es el ingeniero Alberto Solano, quien tiene unas inquietudes especiales en relación con con el sector de TIC y Televisión. Muchas gracias, representante. Muchas gracias a usted, doctor Juan José. Gracias, Juan José. Muy buenas tardes, representante Ciro, y muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas en este momento. Sí, efectivamente, como lo mencionaba Juan José, pues queremos aprovechar esta segunda parte de la conversación que tenemos con usted, pues para mirar temas de tecnologías de la información y las comunicaciones, donde pues claramente sabemos de su experiencia y de su bagaje, no solamente digamos en experiencia empresarial, sino también a nivel académico. Y yo quisiera empezar por una pregunta que nos va a permitir, digamos, adentrarnos en otros temas muy, muy específicos de las tecnologías de la información, y es relacionado con uno de los principales elementos que contiene la ley 1978 en relación con el cierre de la brecha digital. Yo quisiera preguntarle, representante Ciro, usted en estos dos años larguitos que lleva esta ley, ¿usted considera que efectivamente hemos iniciado ese proceso del cierre de la brecha digital y en qué estado, digamos, de ese proceso usted considera que Colombia está? Bueno, yo creo que sí se ha logrado avanzar esta ley, principalmente permitió avanzar en las subastas de espectro, que hoy a través de obligaciones por hacer y estos compromisos de aumento de cobertura, se ha logrado ya avanzar en muchos sectores, sobre todo centros poblados y en todos los cascos urbanos de los municipios, ya tener tecnología 4G, y esto permite tener un mejor cierre de brechas. Además, que la misma competencia que se genera en hoy en los diferentes operadores que existen, hay una tendencia hacia la disminución del precio, principalmente de internet. Entonces esto hace que cada vez aumentemos en cobertura en materia de conectividad. Y otro elemento que creo que uno ve que ha logrado empezar a aumentar es el internet fijo, que creo que este nos garantiza a nosotros pues una utilización del internet con mejores características de calidad, y uno ve unos aumentos significativos también en materia de cobertura de este internet fijo. Entonces, hemos logrado avanzar. Sabemos que nos hace falta todavía mucho, sobre todo en los sectores rurales, nos hace falta avanzar en materia de cobertura, tanto de pues en las zonas rurales la facilidad de llegar con este internet móvil, pero también en los municipios de quinta y sexta categoría con internet fijo, por los mismos costos de la construcción de estas infraestructuras, casi que se imposibilita el avance en el cierre de brechas en estos municipios. Además de los programas que tiene el gobierno nacional, hemos visto
por ejemplo, estos de la SIM card gratis, ve uno cómo se genera en, principalmente en los estudiantes de universidades y colegios, esta posibilidad de tener, tener esta conectividad con los programas de subsidio en internet fijo. También se ven estos aumentos de cobertura. Y el otro programa que, pues, en los sectores o en la parte del país que ha funcionado, pues, yo lo digo por norte de Santander, he logrado y con gran satisfacción ver cómo los centros digitales en las sedes educativas que tienen Wi-Fi gratis alrededor de la misma sede educativa han estado funcionando muy bien. Inclusive ya uno ve cómo estos sectores rurales donde hay este servicio se empieza a utilizar el sistema de comunicación a través de aplicaciones, porque ya tienen el Wi-Fi alrededor de sus instituciones educativas. Yo creo que este modelo vale la pena ampliarlo aún más. Hoy tiene coberturas apenas de 150 metros alrededor de las sedes educativas. Si lográramos aumentar esta distancia, uno podría dar un gran salto en cierre de brechas en los sectores rurales, como inicialmente se había hablado de 7 kilómetros alrededor de las sedes educativas. Con este internet en los sectores rurales, creo que sería el gran salto en cierre de brechas y de desarrollo en los sectores rurales, como pues lo sabemos nosotros. En los sectores rurales, por su ubicación, siempre tienen dificultades con prestación de servicios, inclusive desde los servicios que presta el Estado. Con gobierno en línea se podía llegar muy fácilmente a estos sectores. Hoy en educación, con la educación virtual, con salud, con telemedicina, yo creo que el aspecto más importante que va a hacer que estos servicios terminen con bastante adopción en estos sectores rurales va a ser el comercio electrónico. Cuando los sectores rurales empiecen a utilizar este internet como un medio para realizar ellos sus transacciones económicas y puedan colocar sus productos en el mercado, le van a ver una gran importancia y se va a volver este servicio fundamental para lograr nosotros ampliar estas coberturas en los sectores rurales. Perfecto, representante. Yo, frente a lo que usted menciona, yo quisiera preguntarle sobre un tema muy específico que está relacionado con el tema de la cobertura, como usted lo menciona, y de poder dar, digamos, ese salto. Y es en relación con ese principio que además trae la ley 1978 sobre el beneficio social y específicamente sobre el beneficio social que debe tener el espectro o el uso del espectro frente a este tema. El ministerio desde hace ya varios años y el mismo sector ha identificado que el costo del uso de ese espectro aquí en Colombia está muy por encima de los promedios inclusive no solamente de América Latina, sino de diferentes países a nivel internacional. Y yo quería preguntarle, ¿usted cree que hoy el Estado colombiano y el gobierno colombiano estaría en disposición de acatar, digamos, ese principio de beneficio social y no de extraer recursos, digamos, en estos procesos de asignación de espectro, y si estamos entonces en esta situación para poder avanzar con el tema de la masificación de la infraestructura que a la postre trae el tema del cierre de la brecha digital? Yo creo que el gobierno debe pues avanzar más en ese sentido, a pesar que la ley 1978 cambió el objetivo de maximizar los beneficios económicos hacia una maximización de los beneficios sociales. El tipo de subasta sigue teniendo un beneficio económico para el Estado, es un sistema más fiscalista que de beneficio social, y si nosotros le generamos algún costo a la prestación del servicio,
ese costo en últimas termina trasladándose al usuario. Entonces, la única forma de nosotros lograr realmente que el espectro radioeléctrico cumpla esa función social, además de eso se traslade unos menores costos al usuario, es logrando que el espectro tenga el mínimo precio posible, que tenga casi que y eso lo han demostrado países que han prestado, vienen prestando esta contraprestación del uso del espectro de manera gratuita, la cobertura y la calidad de una vez se aumenta significativamente. Entonces yo creo que el gobierno debe pensar en sus próximas subastas, mirar cómo maximiza precisamente estos beneficios sociales que tienen que ir ligados a una disminución del precio del espectro y hacer también más agresivos en la asignación de espectros. Hoy vemos que tenemos espectro disponible para lograr asignación y no podemos tenerlo ahí casi que inutilizado cuando se está necesitando uno para aumentar cobertura, pero también para aumentar calidad. Entre más espectro puedan tener las empresas, tienen más posibilidades de generar, de mejorar la calidad en la prestación del servicio y en lograr unas mayores coberturas que con estas exigencias que se le hacen se viene generando mayor cobertura, pero creo que podríamos nosotros hacerlo de una mejor manera, que se cumpla mejor este objetivo de maximizar los beneficios sociales. Gracias, representante. Haciendo referencia nuevamente a la ley 1978, usted recuerda que uno de los elementos principales que tienen los artículos relacionados con el nuevo Fondo Único de las Comunicaciones es garantizar por un periodo de tiempo los recursos necesarios para la prestación del servicio de la televisión pública en Colombia. Yo quisiera preguntarle, frente a este tema y con el conocimiento que usted ha tenido en estos temas de televisión pública, ¿estos recursos sí van a permitir que la televisión pública en Colombia tenga el despliegue que se ha querido hacer a través de multiplataforma, a través de los otros elementos que contiene la ley? Y si no, y si vemos que esa situación no se puede dar, digamos, a largo plazo, ¿qué reformas se tendrían que hacer precisamente para garantizar el acceso de los ciudadanos a estos medios de comunicaciones que son bastante importantes? Sí, realmente ha habido una transferencia muy, muy importante en materia de recursos para la televisión, para los canales a cargo del Estado. Yo siempre he tenido una preocupación en el sentido es de las audiencias. Hoy, ante tanta competencia que hay en materia de generación de contenidos, hoy la televisión compite realmente con muchos oferentes de contenidos, principalmente los que hoy se obtienen de manera digital. Entonces uno creería mirar bien la relación costo-beneficio de esta forma. Nosotros esta financiación o estos recursos se dan casi para el sostenimiento de unos canales de televisión que vienen funcionando de una manera tradicional. Yo creo que si buscáramos una forma de asignación de contenidos de interés público, que es lo que nos manda a nosotros la ley y el medio por el que se transmite, deberían ser todos los medios. Yo creo que aquí lo fundamental es que estos recursos deben ser destinados para producir contenidos, para generar contenidos, y ya el medio de transmisión no solo debería ser los canales a cargo del Estado, sino que deberíamos nosotros tener la posibilidad de mirarlos en los diferentes medios, ya sean públicos o privados,
para lograr precisamente aumentar unas mayores audiencias y se aproveche más este tipo de contenidos y tenga una mayor influencia sobre la formación de nuestra misma sociedad. Gracias, representante. Bueno, y digamos en relación con un tema pues muy coyuntural, que es todo el tema de la reactivación económica. Uno de los, digamos, postulados, uno de los elementos importantes que desde Andesco hemos venido revisando es el tema de la eliminación de cargas tributarias y efectivamente también de cargas administrativas frente a la instalación, no solamente de infraestructura, sino de las inversiones que se puedan realizar en el sector. Usted recuerda que el sector desde hace ya más de 5 años viene básicamente en un descenso en relación con esa inversión necesaria que se debe realizar para poder generar o tener la infraestructura necesaria para efectivamente no solamente cerrar la brecha digital, como lo mencionábamos antes, sino dar ese paso necesario para el tema de las economías digitales e inclusive para entrar, digamos, en unos temas que creemos que ya son necesarios en este país, que son las ciudades digitales. Entonces, digamos, en ese orden de ideas, ¿cuáles podrían ser o cuáles considera usted que deberían ser unas alternativas frente a ese manejo tributario y de cargas tanto a nivel nacional como a nivel regional que eventualmente permitan, digamos, dar esos avances necesarios en los temas que le mencionaba? Es importante, como lo casi que uno diría, la forma como lograr que se pueda generar precisamente estos beneficios hacia el usuario y poder generar una disminución en la prestación de los servicios. Lo primero que deberíamos revisar es precisamente este régimen fiscal de la prestación de los servicios, de todos los servicios TIC, principalmente en Internet, que tiene, además del IVA, tiene un 4% adicional. El problema uno a veces de pensar una eliminación de este tipo de impuestos es la destinación específica que se le ha generado, y siempre eso políticamente no es un tema tan fácilmente viable, porque van a dos sectores que son muy sensibles, como es la cultura y el deporte, que uno en una balanza, como digo, si bien es cierto en materia de internet los beneficios que produce realmente son muy grandes. Si nosotros pudiéramos reemplazar esos recaudos por un recaudo que fuera del presupuesto nacional, pues sería realmente un gran avance. Lo que pasa es que yo sé que eso políticamente no va a ser un tema sencillo de abordar en el Congreso de la República, pero hay que entrar realmente a mirar cómo le bajamos los costos fiscales a la prestación de los servicios TIC en nuestro país, que esto siempre pues va en beneficio de los usuarios, a pesar de que se han hecho avances, principalmente en materia de contraprestación. Se han logrado disminuir estas contraprestaciones. Vale la pena mirar otro tipo de beneficios, inclusive en materia arancelaria, que tuvieran algún beneficio, porque estamos nosotros totalmente convencidos que cualquier disminución que se le pueda reducir a esta prestación del servicio, los beneficios que generan son mayores que si estos ingresos van a otro sector o a presupuesto nacional. Siempre los beneficios van a ser mayores si se generan en el sector TIC.
Gracias, representante. Y teniendo también, digamos, como esta línea de generar las condiciones o las facilidades para poder ampliar o masificar la infraestructura que es bastante necesaria para prestar todos estos servicios de TIC. Una de las discusiones grandes que se ha dado en el país es la necesidad eventualmente de poder tener unas normas homogéneas a nivel de las administraciones locales, entendiendo la autonomía que tienen cada una de ellas y específicamente en el diseño de sus planes de ordenamiento territorial. Pero eventualmente, pues yo quería preguntarle a usted qué opinión tiene sobre específicamente la posibilidad de generar unas pautas o unas normas a nivel de todas las administraciones locales frente a la necesidad de reconocer esta transversalidad y esta necesidad de utilizar las tecnologías de la información como motor de desarrollo. Yo creo que pues cada vez nosotros nos concientizamos aún más que hoy el Internet no es solo una herramienta de comunicación y entretenimiento, sino principalmente es una herramienta que nos va a permitir cristalizar unos derechos fundamentales, pero también ser un motor de desarrollo y de reactivación económica. Las empresas se han venido dando cuenta cómo mejoran sus eficiencias en la medida que adopten estas tecnologías y empiecen a hacer la transformación digital. Lo mismo el mismo Estado está viendo cómo se generan unas mayores eficiencias en la medida que se adopten estas tecnologías. Por eso es importante que tanto las entidades territoriales, municipales y departamentales empiecen a adoptar políticas y a generar unos mejores escenarios para que se desarrollen estas tecnologías en todo el país. Seguramente hay sectores dentro de la distribución del mercado que no se genera en el régimen de competencia y seguramente tampoco alcanza a desarrollarse con los incentivos que hoy genera el gobierno nacional, sino que toca empezar a generar una política de un mayor apoyo estatal. Y yo creo que el modelo este que se ha venido generando en los centros digitales del Wi-Fi gratis y en servicios de las 24 horas, los 7 días, si pudiéramos mirarlo esto en sectores, en municipios de sexta categoría, que se pudiera prestar algún tipo de servicio de estos y que su operación y su mantenimiento estuviera a cargo de los municipios y los departamentos, podríamos nosotros también generar unos importantes aumentos de cobertura en estos sectores. Pues, representante, de verdad le agradezco muchísimo. Yo creo que las apreciaciones que usted tiene sobre estos temas son bastante importantes y se convierten eventualmente en un punto de partida para el desarrollo de una serie de acciones que son necesarias a nivel nacional, específicamente para el tema de masificación de infraestructura y el cierre de la brecha digital. Le agradezco mucho y le daría paso entonces a Olga, porque me imagino que de pronto pueden haber algunas preguntas de los participantes. Representante, no, muchísimas gracias. Tenemos un tiempito para que usted, tenemos, y una gran audiencia, así que los micrófonos están libres para que nos cuente lo que viene para estos 4 años en general. Muchas gracias, doctora Olga Lucía. Si nosotros creemos que hay un gran reto es seguir avanzando en los aspectos de aumento de cobertura y de calidad, pero hay un aspecto que tenemos que empezar a manejar, es el de equidad. Hoy la prestación de los servicios públicos en general, uno ve que hay un sector de la población que siente realmente el costo y el peso de estos servicios públicos y por lo tanto
debemos abordar ese aspecto en el Congreso de la República, no a costa de la estatización ni de la gratuidad, sino bajo los principios que establece la Constitución, que principalmente son de eficiencia y de calidad, yo creo, y de competencia. Yo creo que si nosotros lográramos aplicar muy bien estos principios en toda la cadena de prestación de los servicios, esto tiene que verse reflejado en la prestación del servicio hacia el usuario, en unos menores costos, en una mejor calidad en la prestación del servicio y en un aumento de la cobertura, en esa gran meta que tenemos nosotros, que estos servicios, un mandato constitucional, que deben ser prestados a toda la nación. O sea, aquí no puede haber ningún habitante de nuestro territorio que no se le deba garantizar esta prestación de los servicios, y por lo tanto es el camino que nosotros estaremos siempre abordando y mirando cómo las reformas necesarias para lograr estos grandes objetivos que se tienen, como la responsabilidad que se tiene desde el Congreso de la República de darle los instrumentos necesarios para que el gobierno nacional tenga las debidas políticas públicas que cumplan precisamente estos objetivos trazados en la Constitución. Representante, muchísimas gracias, sobre todo por su claridad, su conocimiento, su experiencia. Ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias a su equipo de trabajo legislativo, que han estado muy dispuestos para este encuentro. Le deseamos toda la suerte y pues invitamos a nuestros asistentes a visitar la página de Andesco, www.andesco.org.co, donde van a encontrar nuestros eventos del mes de marzo y nuestro próximo seminario de actualización tributaria, financiera y contable. Y los invitamos a continuar con nuestros Andesco Talks acompañándonos. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, igualmente. Feliz tarde. Gracias, representante.